Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Ishigumi se define como una roca en la que ha sido grabada información de manera que perdure en el tiempo y sea asequible para las generaciones venideras. En 1969, la Hiroshima Television Corporation lanzó, bajo ese título, un documental televisivo de una hora de duración en el que se narraron los sucesos acaecidos el 6 de agosto de 1945 a 321 niños de la segunda escuela secundaria de Hiroshima. En los momentos previos, durante y posteriores a la explosión de la primera bomba atómica usada en un conflicto bélico en la historia de la humanidad. En 1970, la totalidad de las notas tomadas de las fuentes primarias empleadas para la preparación del documental fue publicada en la forma de un libro titulado Ishibumi, un memorial de la aniquilación atómica de 321 estudiantes de la Segunda Escuela Secundaria de Hiroshima. Ese texto fue traducido por primera vez al inglés en 2016. Desde su primera edición en japonés hasta la más reciente en inglés, el propósito de este libro ha sido justamente constituir un manifiesto testimonio de los horrores de la guerra, pero en particular de la devastación atómica y con ello generar conciencia en las generaciones posteriores a semejante horror para que no se repita lo ocurrido en Hiroshima. Para conmemorar los 75 años de una de las acciones más atroces en la historia de la humanidad, el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, Hablaremos hoy en Enganchando Lectores de Ishibun. Sin más preámbulos, comencemos. A las 8 y 10 de la mañana del lunes 6 de agosto de 1945, bajo luminosos cielos sin nubes de un precioso día de verano, los estudiantes de 11 a 15 años de edad de la segunda escuela secundaria de Hiroshima terminaban de formarse junto al terraplén del río Honkawa, para iniciar, bajo la dirección de cuatro de sus profesores, la jornada de trabajo de remoción de escombros, con la que contribuían al esfuerzo de guerra del imperio japonés. De repente, en la distancia, avistaron la brillante punta de un avión bombardero B-29 y pocos momentos después apreciaron en el horizonte los fulgurantes cuerpos metálicos de otras dos de estas fortalezas voladoras. Sin embargo, las alarmas que alertaban a la población acerca de los bombardeos aéreos nunca llegaron a sonar. Posiblemente, los responsables de activarlas, al notar que solo eran tres las aeronaves enemigas que sobrevolaban Hiroshima, creyeron que simplemente se trataba de un vuelo de observación. Morinaka Taketoshi vio con claridad el momento en el que de las entrañas de Lenola Gay salía un contenedor cilíndrico, completamente negro, e iniciaba su rápida caída sobre la ciudad. Entre tanto, de The Great Artist y de Necessary Evil caían suspendidos de paracaídas otros objetos inidentificables en la distancia equipos de medición para constatar la detonación del Little Boy. 43 segundos después, aquel objeto negro de tres metros de largo y 70 centímetros de circunferencia hacía explosión antes de tocar el suelo, a 570 metros de altura sobre el Salón para la Promoción Industrial de la Prefectura de Hiroshima, estructura hoy conocida como el Domo Atómico o el Domo Genbaku, y a 500 metros al noreste del punto en el que los estudiantes de nuestro interés estaban formando. Arrójense al suelo, alguien gritó. Entre tanto, una bola de fuego de 100 metros de circunferencia y una temperatura cercana a los 5.000 grados Celsius, casi la temperatura de la fotosfera del sol, barría la ciudad, calcinando los ojos de los estudiantes e incinerando sus ropas, mientras que la onda expansiva los arrojaba por doquier como si se tratase de muñecos de trapo. Un tercio de los 321 estudiantes fue aniquilado ipso facto, junto con otros 80.000 habitantes de la ciudad. A lo largo de esa semana, Consumidas por las quemaduras, la radiación y el dolor, fallecieron 35.000 personas más y otras 60.000 habrían de fallecer en el año siguiente a la explosión. Minomura Noboru, uno de los profesores del grupo de estudiantes, en medio de la devastación, la polvoreda, los lamentos y el fuego, gritó a sus alumnos que se arrojaran al río si querían sobrevivir. La instrucción de arrojarse al agua da paso en el libro a los desgarradores relatos individuales acerca de los fatos esfuerzos de los estudiantes, cubiertos de quemaduras e intoxicados por la radiación, de buscar un lugar seguro, de retornar a los amorosos y protectores brazos de sus padres, en un intento de sobrevivir a la explosión de la bomba atómica. Mientras que los niños, con los cuerpos destrozados y la piel hecha colgajos, intentaban llegar a sus hogares, sus desesperados padres intentaban llegar al devastado centro de la ciudad, el cual ardió en llamas a lo largo del día y de la noche de ese fatídico 6 de agosto. Los padres que corrían con la suerte de encontrar a sus hijos muchas veces eran incapaces de reconocerlos al verlos, pues sus rostros y sus cuerpos eran una masa desfigurada como consecuencia de las profundas quemaduras, y solo lograron identificarlos gracias a que el niño respondía al escuchar su nombre o por una pieza u objeto característico de su indumentaria. Fue en medio de la noche, cerca de las 30 de la madrugada, cuando el padre del joven Wakisaka Kunio, clase 2, llegó al extremo occidental del puente Shin-Ohashi. Cuando llamé su nombre, papi, fue la inmediata respuesta que provino de un rostro tan desfigurado por las quemaduras que no pude reconocerlo. Él dijo que él sabía que su papá definitivamente vendría por él. Lo puse en la bandeja de carga de mi bicicleta y retornamos a Cabecho en el distrito Asa, en la carretera, de noche, a unos 16 kilómetros de distancia. Él murió al siguiente día a las 2 y 30 de la tarde. Los testimonios que se suceden uno tras otro son bastante parecidos entre sí. Realmente no podría ser de otra manera, pues estamos hablando de la cruenta devastación masiva de una ciudad y su población. Nos encontramos con breves narraciones de una búsqueda desesperada, la relativa felicidad de un padre o una madre al encontrar a su hijo, el intento de consolarlo y atenderlo y finalmente la muerte. Fui al terreno en Honkagua al anochecer del 7 y escuché que había un niño que se había ido a la fábrica en guión. Me apresuré a la fábrica en la que trabajo y pregunté al guardia en la entrada si tenían o no a mi niño. Cuando contestó, sí, él está aquí, di un suspiro de alivio. Aunque era mi hijo, lo único que no había cambiado en él era su voz. Me habló de lo uno y de lo otro hasta tarde en la noche y dijo una y otra vez, qué terrible lugar es Hiroshima. Me acosté mientras que decía, vamos al campo, vamos a casa. Él murió a las 7 de la mañana del 8 de agosto. Sin embargo, Creo que hay otras circunstancias que se repiten también en el libro y que me parecen aún más dolorosas. Las de aquellos padres que solo consiguieron llegar a sus hijos cuando estos ya habían fallecido. Y peor aún, las de aquellos padres que nunca pudieron encontrar los restos de sus muchachos. Su nove entonces desapareció del todo. Su padre escribió: Ese día entré al centro de Hiroshima y fui a donde ellos estaban trabajando. Los cuerpos de los estudiantes yacían a todo lo largo del terraplén. Pero mi hijo no estaba entre ellos. Luego fui a la escuela solo para encontrar que se había quemado hasta los cimientos. Después de ello, todos los días fui en barco hasta Hiroshima y busqué en todas las estaciones de primeros auxilios. Aún así, no pude encontrarlo. Al final, fui a la estación de policía en el este de Hiroshima y me dieron el certificado de defunción de mi muchacho. Algo sorprendente al leer los relatos de los últimos momentos de varios de estos estudiantes es el evidente nivel de adoctrinamiento y nacionalismo exacerbado inculcado en sus jóvenes cabezas. Muchos de estos niños murieron con canciones y gritos de guerra brotando de sus labios, canciones y gritos solo apagados por los sollozos con los que llamaban a sus madres antes de exhalar su último aliento. El joven Kubawara Yukinori, clase 3 quien había estado reposando en el salón de conferencias de la Escuela Nacional del Pueblo de Hatsukaichi, se dirigió a su hogar en cho en el distrito Aki, cruzando la bahía de Hiroshima en un bote contratado por un miembro de su familia. Cerca del mediodía, navegando en el bote que finalmente habíamos logrado encontrar, él falleció cerca de la costa de Kure. Dijo una única frase, cuando me recupere, tendré mi venganza. Y entonces murió. Ishibumi dista mucho de ser una gran obra desde la perspectiva literaria, pero honrando su título, definitivamente es una excelente pieza testimonial de los horrores de la guerra, de la crueldad humana y de la capacidad que tenemos de infligir dolor y autodestruirnos. Desde luego, juzgar en retrospectiva es muy fácil, pero personalmente pienso que el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki fue un acto de crueldad innecesario, una acción criminal contra la población civil de esas ciudades. Los defensores de este hecho afirman que las muertes en los dos bandos, tanto civiles como militares, habrían sido mayores si se hubieran prolongado las hostilidades y optado por buscar la rendición de Japón mediante un bloqueo naval. ¿Qué piensan ustedes? Cualquiera que sea el caso, una vez más corroboramos lo que tantas veces hemos repetido en el canal, y es que la guerra es una absoluta estupidez. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.